partir de esta noche, todo va a cambiar en México, vas a ver. El pendejo del Víctor se quiere quebrar al presidente esta noche. Y nosotros lo vamos a evitar. Rutila, soy yo. ¿Qué pasó, Omar? Si me estás llamando otra vez para preguntarme dónde está Mónica, pierdes tu tiempo. ¡Despertá! 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 ¿Sigues con esto? Te va a traicionar, Aurelio. Qué pinche malagradecida eres. Ella y yo nos amamos. Y nos vamos a casar. Tengo que recuperar a mi esposa, Skinny. Tú me vas a ayudar y todos esos cabrones. Hasta aquí les llegaron los rezos, hermanas. Este congal ahora es nuestro. No se dieron cuenta de dónde se metieron. Nomás suelten los fuegos artificiales y el pendejito ese se muere en cadena nacional. ¡Suelta el arma, Casillas! ¡Hasta aquí llegó el mito de que estás muerto! ¡Vale, cabrones! ¡Ahora! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Por qué no sueltas el chingadazo? ¿Qué pasó, pinche escuincle? Te voy a matar, cabrón. ¡Te voy a matar como un perro! Está cobrando mucha fuerza la tesis de que Aurelio Casillas está vivo. Me voy y me llevo Isidro. Lárgate. Pero mi hijo se queda con su padre. ¿Por qué carajos me quieres hacer daño, Aurelio? ¡Uy! ¡Ah! 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 Boca, sí es mi guerra. Aurelio tiene razón. Lo detenemos al Víctor, nos va a cagar la fregada. Las cuentas están en cero. Las vaciaron. ¿Estás seguro? No sé, cabrón, papá. Mejor vamos dejando esta guerra por perdida. Esta guerra acaba de comenzar. ¿Qué piensas hacer o qué? Retacar de cocaína de la buena a todo el mundo. A partir de este momento, empezamos de nuevo. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas, acuérdate. ¿Qué se creas? ¿Que no hay señor de los cielos para rato? Mañana mismo arrancamos, cabrones.